Mariano Ferreira murió apenas llegado al hospital Argerich, donde los médicos no pudieron hacer nada para sanar la herida de una bala. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional están empeñadas en realizar el Festival de la Casa, una semana de exhibición de la producción cinematográfica de América. Varios embajadores y agregados culturales se reunieron con Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para planificar este encuentro, que se desarrollará del 11 al 22 de diciembre en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco en Quito. Que sea la primera vitrina de cine latinoamericano organizada por la Casa de la Cultura y por la Cinemateca Nacional. Tenemos un antecedente que es, por ejemplo, el Eurocine, que es un festival que convoca desde hace muchos años a todos los países de Europa. El público quiteño, según estadísticas, gusta del cine latinoamericano. Lo ratifican las visitas de cinéfilos en los últimos festivales presentados, como la de México, Argentina y Uruguay. Cada país contribuirá con estrenos de películas contemporáneas. Significa muchísimo porque, bueno, vamos a estar prácticamente UNASUR, todos los representantes en este festival de cine, y por supuesto Bolivia va a apoyar esta iniciativa. Estamos deseosos de obtener no solo compartir con los demás hermanos latinoamericanos esta oportunidad de un buen cine, sino también, si Dios mediante nos favorece el voto del público, obtener un buen lugar y un reconocimiento. Bueno, la Embajada Argentina siempre está muy gustosa y muy feliz de poder participar en los ciclos de cine de la casa, siempre con muchísimo éxito. Este año ya tuvimos 2 ciclos de cine y vamos a participar en este Festival de Cine de la Casa. Así también tendremos la participación de directores y actores invitados para este encuentro. Puedo quedarme el tiempo que quieras, no hay problema. No creo que te necesite más de una semana.